Los humanos nacemos con cierta credulidad natural que nos lleva a suponer en la verdad de ciertas cosas que no están demostradas para nada. Y yo creo que el formato de esta creencia es, te vamos a dar algo infinitamente importante, pero a cambio nos tendrás que dar antes lo que te pidamos. O sea, yo tengo que pagar, 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 porque me van a dar algo tan maravilloso que no terminaré nunca de agradecer. Generalmente, yo tengo que hacer una cantidad de cosas para recibir el gran premio después de la muerte. El paraíso con unas, digamos, unas comodidades enormes. Una maravilla. ¿Cómo podemos llegar a creer eso? Que la propia realidad nos está demostrando permanentemente que las promesas prácticamente nunca se cumplen, ni siquiera las que hacemos nosotros. Y sin embargo, seguimos creyendo que así hacemos esto, esto y esto, todos esfuerzos, todas privaciones de placer. Ah, después va a ser una cosa maravillosa. Menos mal que yo me sacrifiqué. Menos mal que yo estuve toda la vida penando por no haber conseguido lo que yo deseaba. Mira lo que tengo ahora. Oh, ahora sí, seré inteligente. Pobres esos tontos que disfrutan el momento y se pierden todas estas maravillas que yo obtuve gracias a que me morí y que supe cumplir. Pero che, por favor. Qué manera de creer cualquier disparate. Y eso lo hacemos con los sacerdotes que están envueltos en unos edificios enormes de grandes y con los políticos que están detrás de un micrófono, que una y otra vez nos están demostrando que mienten, que son unos avivados. Y lo mismo pasa con los comerciantes que nos prometen esto y lo otro. Sí, usted pague ahora y disfrute después, porque ¿cómo puede ser que seamos tan ingenuos? Es realmente raro. O sea, esto vendría a justificar, más allá de cualquier teoría económica, por qué hay tanta pobreza. Y no la podemos resolver hace milenios, ¿eh? Es la credulidad, es creer en disparates por pura ambición, porque ojo que no es solamente credulidad, es creer en ganancias extraordinarias, es pura ambición. Yo creo una promesa delirante solamente porque creo que de esa manera me voy a beneficiar muchísimo, sobre todo. Le voy a ganar a los otros, que van a ganar menos que yo. Egoísta, narcisista, tonto.